Hola, bienvenidos a Teje Fácil. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a realizar una bonita puntada en la técnica que es a dos agujas. El material que vamos a utilizar es Hilaza la Abuelita. Es de la marca Omega. Este es el color Aqua. Y vamos a utilizar unas agujas del número 4 milímetros empezamos para tejer esta muestra es múltiplo de 3 y se compone de dos vueltas que quiere decir que vamos a repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2 entonces aquí voy a montar yo 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 y 12 puntos. Vamos a hacer un nudito aquí para que no se nos recorra la hilaza. Y sacamos nuestra aguja. Ahora sí, vuelta número 1. Dejen cortar aquí esta hebra porque me quedó muy larga. primer punto no lo tejemos vamos a tejer aquí un derecho perdón un revés un derecho una lazada y vamos a tomar dos puntos juntos al derecho y soltamos nos tienen que quedar tres puntos volvemos a repetir con un revés un derecho una lazada, metemos nuestra aguja otra vez en el punto y tomamos otro punto para tejer dos puntos juntos al derecho. Volvemos a repetir con un revés, un derecho, una lazada, volvemos a meter nuestra aguja en el punto, tomamos un punto y tejemos los dos puntos juntos al derecho y sacamos. Y terminamos aquí con un revés. Y un derecho, el punto de orilla. Vuelta número 2. Primer punto no lo tejemos. Y vamos a tejer aquí un derecho, un revés y dos puntos juntos al derecho. Volvemos a, a repetir otra vez con un derecho, un revés y dos puntos juntos al derecho. Volvemos a repetir otra vez. Un derecho, un revés, dos puntos juntos al derecho y terminamos con un derecho y un revés, el punto de orilla y aquí ya queda terminada nuestra muestra. Va a quedar del lado del revés por donde empezamos y la puntada es del, del otro lado. Y aquí pues vamos a repetir otra vez la vuelta número 1 y la vuelta número 2 y así sucesivamente y así es como queda ya la puntada. Este es el lado derecho y del lado revés pues no es reversible porque del otro lado es otro punto. Entonces aquí así es como queda. Lo podemos utilizar para tejer un resorte porque si se estira bastante o para un gorro espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias